Las experiencias que aglutina pues una serie de experiencias de empresas que ofrecen servicios, empresas que ofrecen sistemas de mitigación, barreras, sistemas de ventilación. Un caso particular de remediación en una vivienda particular que nos va a explicar y caracterización de láminas de hormigón en laboratorio que también como paso previo para poder llegar a un producto a mercado. Bien. En primer lugar, tenemos a Enrique Sanz de la empresa Geomnia que nos va a dar una pequeña charla sobre el proceso de mitigación como un servicio ofrecido desde el proceso de la medida, la intervención y la verificación. Enrique. Muchas gracias, Borja. Gracias. En primer lugar, bueno, lo que quiero indicar es qué es Geomnia, ¿no? Bueno, somos una consultoría geológica y sobre todo estamos especializados, o esa es la idea, desde luego, el fundamento de la empresa es la gestión de soluciones dentro del sistema ciencia, tecnología, empresa. La empresa, digamos, el núcleo de trabajo es la exploración y gestión de recursos naturales, también el patrimonio, y en 2010 iniciamos pues, una rama de... digamos, de I+D, quizás en salud geoambiental. No solamente radón. ¿Pero por qué el radón? ¿O por qué estamos trabajando en radón? Realmente, bueno, tenemos una experiencia en monitorización de condiciones ambientales y gases en ambiente subterráneo y el radón tradicionalmente se había utilizado, lo habíamos utilizado, pues, para medir las condiciones de ventilación en cavidades. Y decidimos, bueno, pues empezar a trabajar con él en otras aplicaciones, también para riesgo sísmico, exploración geotérmica y nos metimos en el tema de viviendas. Entonces, en viviendas, en ese apartado, lo que nuestra empresa lo que quiere ofrecer es un servicio integral y personalizado en este ámbito, en el de la Sierra de Guadarrama, estamos en Madrid, y sobre todo fundamentado en la información. Bueno, yo creo que en todas las charlas pues, ha quedado patente, ¿no?, que realmente lo que todo el mundo carece aquí es de información, ¿no? Y una información sosegada y tranquila. Pasaríamos luego a una fase de medición del gas radón, según la metodología que sea aplicable a cada caso, la evaluación del riesgo potencial, acorde a la normativa, también hemos visto que la normativa va a cambiar, y acciones de mitigación, remediación. ¿Para eso qué queremos ofrecer? Pues un informe técnico con un asesoramiento científico-técnico y una dirección técnica de alto nivel. Y esa asesoría lo vamos a buscar aquí, en el Torroja. Precisamente. Hacer también la gestión de la obra y la verificación de resultados. Y luego también quiero hacer una presentación sobre una serie de herramientas para la gestión municipal, ¿no?, que también creemos que es algo importante, con sistemas de información geográfica. La medición. Yo creo que todo el mundo, en algún momento de la charla, bueno, que medir es fácil, ¿no? Realmente. Luego la interpretación es otra cosa, ¿no? Mediciones de radón, pues bueno, podemos hacer intervenciones puntuales de corto periodo, monitorización en continuo o de largo periodo, con dosímetros pasivos. Y también medición de radón en suelo, previo a la construcción. Sin embargo, también aportamos pues, bueno, otra serie de parámetros, y en la charla de Carlos pues, también ha quedado patente, ¿no? Tiene que haber un vínculo con la calidad del aire interior, precisamente. El radón tiene que estar ahí, tiene que estar trabajando codo con codo. Y hacemos registros termoeconométricos de CO2 y otros parámetros, ¿no? Voy a presentar dos casos de estudio, pues bueno, sencillos, simples, pero yo creo que bastante clarificadores. Una vivienda de reciente construcción en Alpedrete, la vivienda está acabada, esta foto, bueno, no se ve totalmente finalizada, donde se ha hecho pues, una actuación en el forjado sanitario, ¿no?, que realmente no estaba ventilado. Y otra vivienda, bueno, que va a explicar además de otro ponente, ¿no?, de Héctor, que luego va a detallar, construcción del año 76, una construcción tradicional en la sierra, en Calapagar, y lo que hemos hecho es una verificación realmente del sistema de ventilación forzada que ya tenía la vivienda. En el primer caso, lo que hicimos es una serie de experimentales. La vivienda es nueva, entonces, bueno, pues hacemos una monitorización en continuo en una de las habitaciones y hay un forjado sanitario exactamente que el único acceso que se tiene es a través de un armario tapado y, bueno, sellado con unos plásticos, ¿no?, realmente. Y, bueno, pues decidimos hacer una monitorización en paralelo también monitorizando en el interior del forjado. Queríamos saber también ese aire que tenía, ¿no?
y ver en paralelo qué ocurre. Entonces, bueno, nos encontramos exactamente en el interior del forjado sanitario, nos encontramos concentraciones por encima de los 3.000 becquerelios. Sin embargo, bueno, en la vivienda creo que está bastante bien, ¿no? 345, ¿no? 1 a 10. Hacemos registros termohigrométricos, también nos ayudan bastante a la interpretación, ¿no? En el interior del forjado sanitario, bueno, se ve en la gráfica superior, la humedad está al 100% realmente. Y sí que vemos que hay un aislamiento térmico del propio forjado, ¿no? Frente al exterior. No se ven, digamos, las ciclicidades diurnas, ¿no? Meteorológicas. Y también sí se aprecia una muy leve influencia del suelo radiante subyacente, el sistema de calefacción que tiene la vivienda. Se ven unos piquitos, pero no son unas décimas de grado. O sea, realmente la casa está bien aislada. Pero, sin embargo, no estaba ventilado el forjado, ¿no? En la propia vivienda, bueno, pues lo que encontramos son ciclos diarios, en este caso, pues, muy marcados también por la programación del suelo radiante, de temperatura humedad, ¿no? En el interior del forjado también medimos CO2, y en efecto, pues hay una correlación. El CO2, en muchos casos estamos viendo que es primo hermano del radón, van de la mano. Lo que hay que establecer precisamente es cuál es el mecanismo, ¿no? ¿Qué es el huevo, qué es la gallina, ¿no? Quizás. Pero bueno, creemos que es una línea de investigación bastante importante, más que nada también porque si se encuentra esa relación en ciertos casos entre CO2 y radón, para cada caso se puede establecer esa relación, es más fácil generar automatismos precisamente a través de la monitorización de CO2. Eso sí. En este caso, al final, después de esta monitorización inicial, bueno, pues la solución era bastante sencilla. Ese forjado que no estaba sanitario, que no estaba ventilado, pues bueno, lo que había que hacer era ventilarlo. Bueno, pues el promotor de la vivienda lo que hace es hacer un agujero. Aquí lo que pasa es que pongo una fotografía de la casa en construcción para que se vea realmente dónde se hizo, ¿no? Pues si no, no va a quedar bastante claro. Y hace un agujero y realmente lo que ve es que hay bastante tiro. Ventila, hay otro agujero en alguna otra zona quizás del forjado y se desconoce, ¿no? Exactamente. Pero se ve bastante bien la diferencia. Desde las condiciones iniciales, con una media, también un promedio de 345 becquerelios, pues simplemente con esa actuación tan sencilla de ventilar ese forjado, ya se reduce a la mitad. Y los promedios se quedan en 170. Lo que se ve bastante, bastante claramente también es que ese patrón cíclico diurno, pues bueno, ya con la ventilación lo destrozamos. El otro caso, bueno, también que ahora veréis el detalle, digamos, constructivo de la vivienda y demás, es la verificación, ¿no? Es una vivienda bastante, bastante curiosa, es compleja, hay que reconocerlo. Y bueno, llegamos a esta casa y realmente la tomamos como centro de experimentación, cosa que nos vino muy bien. Las empresas hacemos I+D, también de vez en cuando, ¿no? Y bueno, en esta casa pues hay un sistema de extracción forzada, ¿no? Con una ventilación, luego también nos detallará, con dos arquetas. Y entonces, bueno, cuando empezamos a monitorizar y realmente, bueno, pues nos dimos cuenta que los niveles estaban realmente bajos, pero queríamos comprobar si el sistema que estaba en funcionamiento, pues era, digamos, que qué fiabilidad tenía, ¿no? Realmente, cómo habíamos reducido el radón, ¿no? Hicimos lo contrario. Entonces, bueno, pues le dijimos en este caso a Héctor, pues lo que tienes que hacer es llenar tu casa de radón. No hay otra forma. Así que para la extracción forzada, llenamos tu casa y cuando veamos que la cosa se ha equilibrado, pues bueno, pues empezamos otra vez a extraer, ¿no? Eso es lo que hicimos. Realmente se ve, ¿no?, en la gráfica, durante 3 o 4 días pues la casa se está llenando de radón hasta que más o menos pues llega a equilibrarse, ¿no? Y en ese momento volvemos a extraer. Ahí sí que se cambia la velocidad incluso del ventilador, ¿no?, porque tenía dos velocidades, ¿no?, y se pone la velocidad 2. Al final, hombre, realmente las medias, pues bueno, se ve que incluso ha mejorado un poquito más. Entonces, bueno, yo creo que también para la tranquilidad en este caso del promotor, pues bueno, los valores son bastante bajos. Aquí hay algo bastante peculiar, ¿no?, que estamos hablando que una habitación superior tiene más radón que una bodega, pero es que la bodega sí que tiene una ventilación, tiene un tiro. Entonces, bueno, es un poco complejo. En rojo se ve precisamente el registro de habitación y en azul pues la bodega. Lo que hacemos también en ese periodo que el sistema está parado,
pues hacemos una monitorización del suelo también. Hacemos registro en vivienda, en interior, hacemos monitorización en continuo en suelo también, y el suelo emite bastante, o sea, tiene bastante concentración, ¿no?, por encima de los 150 kilobecquerelios, y registros termohigrométicos. Un poco aquí la conclusión en este sentido quizás es el control de la humedad, ¿no?, que se puede ver, ¿no?, la tercera gráfica, ¿no? Sube la humedad y entonces, bueno, parece que el sistema exactamente pues se satura, se acumula más radón en el suelo y en la vivienda, pues bueno, pues parece que también hay un reflejo, claro, ¿no? En ese periodo, bueno, pues en detalle lo que podemos ver precisamente en la habitación monitorizada, pues bueno, sí hay una ciclicidad bien marcada, exactamente. Ahora veremos un poco también esa explicación. Y en la bodega, bueno, pues quizás no está tan marcada, ¿no?, porque sí que tiene una ventilación. Lo que decidimos con este sistema de extracción, pues lo que decidimos es en pasivo, pues por curiosidad casi quizás, no por investigación, pues decir, vamos a medir en la tubería, en pasivo, sin ningún tipo de extracción, a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, pues nos encontramos precisamente con una sorpresa. Y la casa es peculiar, exactamente, tiene una serie de paneles solares, bueno, que van acumulando energía y en cierto momento del día, ¿no?, pues bueno, a que empieza a funcionar el suelo radiante. Cuando empieza a funcionar el suelo radiante, el efecto que se da es que actúa como una, se hace una extracción forzada realmente en ese momento, ¿no?, bueno, pasiva, pero se llega hasta los 20.000 becquerelios precisamente, ¿no?, dentro del tubo. Lógicamente, bueno, pues también se acompaña con la gráfica de incremento de temperatura, ¿no?, pero también el CO2, y el CO2 viene del suelo. Ya con ventilación forzada, bueno, pues hacemos también lo mismo, ¿no?, medir en la extracción. Entonces, bueno, pues los registros son más continuos, ¿no?, en torno a los 2.800 becquerelios, y bueno, no, lógicamente pues no tiene un patrón marcado, ¿no? Y este sería el registro también de la habitación y de la bodega, pues también con la ventilación forzada, ¿no? Es lo mismo que hemos visto antes, ¿no? Ese patrón cíclico diario, pues bueno, ya no existe. En la propia finca, lo que tenemos es que hay una casa auxiliar donde vive pues una persona mayor, ¿no? Y bueno, pues también monitorizamos en continuo, dentro de la casa remediada y en la casa adyacente. Entonces, bueno, en azul se ve la gráfica precisamente de radón de la casa adyacente, ¿no? La comparación, bueno, yo creo que es bastante, bastante clara, ¿no?, la diferencia, ¿no?, entre una vivienda y otra. Y están separadas por 6 metros, ¿no? Queríamos hablar también un poco de las diferentes herramientas que estamos investigando un poco para la gestión municipal, ¿no?, para ayudar a los municipios a gestionar quizás el riesgo de radón. En este caso, bueno, pues es una modificación del mapa predictivo de exposición del Consejo de Seguridad Nuclear, donde se ve claramente pues quizás la correlación con la geología, ¿no?, el alto riesgo en la Sierra de Guadarrama, precisamente asociada a sistemas graníticos, y algunas anomalías que también están relacionadas precisamente con fases de transición entre lo que son fases arcósicas y fases de cuenca, donde precisamente también hay acumulación local de uranio, ¿no? Esto corresponde a un trabajo, un proyecto de investigación que hemos tutelado nosotros desde Geonia, pero bueno, es de un especialista en sistemas de información geográfica, Manuel Seisdedos, y bueno, digamos, lo que se hizo es partir de una serie de datos para establecer la peligrosidad, ¿no?, la litoestratigrafía, la permeabilidad, la geoquímica, el mapa Marna, precisamente, y el mapa predictivo de radón, ¿no? Y por otra parte, trabajar también en la exposición y vulnerabilidad. ¿Con qué herramientas? Con el catastro y el padrón. Entonces, bueno, un poco la línea de trabajo sería establecer una peligrosidad fundamentada realmente en el mapa predictivo de radón del Consejo de Seguridad Nuclear, y en paralelo a esa exposición, vulnerabilidad, trabajarla con la base de datos del catastro. Aquí tenemos dos bases de datos, una alfanumérica, digamos, para fincas y locales, y otra gráfica que también se ha utilizado, ¿no?
podemos discriminar entre centros de trabajo, lógicamente, y viviendas. Aquí no hay problema. Pero bueno, este trabajo se hizo solamente en viviendas. El flujo de trabajo luego es generar o detectar qué viviendas tienen una vulnerabilidad, un peligro, establecer su riesgo y luego cruzarlo ya con los datos de padrón y generar una síntesis, ¿no? Entonces, bueno, sí creemos que es un documento también importante como base para una gestión municipal. Esta es una adaptación del mapa de peligrosidad del Consejo de Seguridad Nuclear. En este caso hemos elegido el municipio de Torrelodones porque hemos visto que hay bastante interés en Torrelodones. Pero bueno, está a nivel de la Comunidad de Madrid, está todo hecho. Establecemos una clasificación de tipo constructivo en zona urbana. Aquí se coge la información catastral, se divide y se hace una división por plantas. Planta bajo rasante, bajo rasante más uno, más... Bueno. Y a partir de ahí se hace una asignación de vulnerabilidad. Ese quizás es un trabajo que, lógicamente, bueno, aquí se ha adoptado un criterio, pero se pueden adoptar miles, ¿no? Y, digamos, lo que se le da más peso es a las viviendas que tienen un bajo rasante o que están planta cero, ¿no? Realmente. Se cruza con una categoría de riesgo, o sea, con una categoría de peligrosidad, en este caso la del Consejo, bueno, y establecemos unas categorías de riesgo. Entonces, bueno, el resultado son... es un mapa de riesgo en viviendas, realmente, ¿no? Que es la exposición por la vulnerabilidad. Entonces, obtenemos, bueno, en este caso, pues, Torrelodones, una aproximación de lo que puede ser las categorías de riesgo a nivel de la base constructiva. Ahora falta el chequeo in situ, ¿no? La medición. Pero bueno, en este caso, en Torrelodones hay bastante. Y luego cruzarlo con el... Realmente tenemos las superficies a nivel catastral, exactamente el tipo de vivienda. Bueno, pues hacemos una asignación de, cogiéndole el padrón municipal, pues una asignación de habitantes, se puede decir, ¿no? Esto, lógicamente, es aproximado, ¿no? Hacemos un reparto y, bueno, pues al final obtenemos un porcentaje de población que está en alto riesgo o riesgo medio o bajo. Papel de los ayuntamientos, pues creemos que es importante en este caso, ¿no? Ya que puede ser realmente el canalizador, ¿no? entre los diferentes vecinos, ¿no? Para la realización incluso de campañas en viviendas con pasivos, es lo más sencillo. Incluso, pues, campañas globales que si el ayuntamiento, bueno, pues lo canaliza, lo organiza y, digamos, pueden ser un mapeo instantáneo realmente de 3 meses. O sea, los detectores se ponen el mismo día y se recogen el mismo día. Y, lógicamente, bueno, pues, con estas herramientas, pues, se puede alimentar precisamente el sistema de información geográfica, ¿no? Y es una forma que creemos que, bueno, que es un abaratamiento, vamos, global de costes, ¿no? Siempre que hay una implicación del ayuntamiento. Y, bueno, como resumen, pues yo creo que lo que se ha dicho ahora, ¿no? Realmente, pues, si el radón es un riesgo de salud pública, se puede decir que es fácil de detectar y las soluciones pueden ser sencillas. Pero lo más importante, al fin y al cabo, pues es la información y la concienciación, ¿no? Que es lo que, bueno, yo creo que bastantes usuarios o bastantes potenciales clientes se quejan, ¿no?